Señor, abre mis labios. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Señor, con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como la nueva aurora, resucitó. Cristo, nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Él carga la tierra como el Hijo vestido y el rompante amor. Se rompió el sepulcro, se movió la piedra y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Viene en la tierra, Señor de los cielos, tu cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, y al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Yeah.
lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchaba y cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir ni viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abriré las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esa es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenar una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias, Dios mío, yo te exalto. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Demos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, sentado sobre querubines sondeando los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como Señor, por su
en su templo, alaba nuestro augusto firmamento. Alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Alabado tocando trompetas, alabado con arpas y cítaras. Alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas. Alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Del libro de Ezequiel, profeta. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandamientos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Porque hace el ángel del Señor.
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que, siguiéndote a ti, no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, de quien todo bien procede, concédenos seguir siempre tus inspiraciones, para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto y con tu ayuda lo llevemos siempre a cabo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia y la dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos, desterrados hijos de gritando, llorando en este valle de lágrimas. Oye, no.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado su presencia. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre nos saluda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, todos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Este día le damos especialmente la bienvenida a la Fraternidad Iberoamericana, que como todos los años se hacen presentes aquí a los pies de Santa María de Guadalupe para ofrecer el tributo de su devoción, manifestado en unas flores, y también para postrarse a sus pies y pedir por todas sus necesidades, pedir la intercesión
como hacemos todos nosotros, la intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este día también nos unimos a la acción de gracias del señor canónigo Pedro Tapia, vicerrector de este santuario, que hoy está celebrando, está cumpliendo los 40 años de su ordenación sacerdotal. Nos unimos a él, damos gracias al Señor por este don del sacerdocio que le ha concedido y pedimos que lo siga bendiciendo abundantemente. También en este día, a los 30 días de su fallecimiento, elevamos una especial oración por la señora Cristina Van Luit, madre de uno de nuestros colaboradores, el director de Relaciones Públicas, para que el Señor la tenga en su gloria. Y ahora, hermanos, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios a los que el Señor mismo nos ha convocado en torno a su altar, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón al Señor por ellos. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa en la que se hospedaba Elías. La enfermedad fue tan grave que el niño murió. Entonces la mujer le dijo a Elías: ¿qué te he hecho yo, hombre de Dios? ¿Has venido a mi casa para que recuerde yo mis pecados y se muera mi hijo? Elías le respondió: dame acá a tu hijo. Lo tomó del regazo de la madre, lo subió a la habitación donde él dormía y lo acostó sobre el lecho. Luego clamó al Señor: Señor y Dios mío, ¿es posible que también con esta viuda que me hospeda te hayas irritado haciendo morir a su hijo? Luego se tendió tres veces sobre el niño y suplicó al Señor diciendo: devuélvele la vida a este niño. El Señor escuchó la súplica de Elías y el niño volvió a la vida. Elías tomó al niño, lo llevó abajo y se lo entregó a su madre diciendo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que tus palabras vienen del Señor. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos,
les hago saber que el evangelio que he predicado no proviene de los hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ciertamente ustedes nos han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnizadamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo, entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque los superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda a la que acompañaba una gran muchedumbre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Acercándose al ataúd, lo tocó y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo Jesús: «Joven, te lo mando, levántate». Inmediatamente el que había muerto se levantó
y comenzó a hablar Jesús, se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. Hermanos, todas las lecturas de este domingo insisten en la fuerza de la palabra de Dios como palabra de vida que no encuentra límites ni fronteras. Elías y Jesús manifiestan que la palabra de Dios es capaz de devolver la vida donde solo hay muerte y luto. El Dios de la vida genera vida en cualquier situación y para cualquier persona. San Pablo, por su parte, cautivado por la llamada de Dios que le ha dado nueva vida, no deja de anunciar a los paganos la buena noticia de la palabra de Dios, que precisamente da una nueva vida, la vida espiritual, la vida de Dios. El pasaje evangélico de la resurrección del hijo de la viuda de Naim se encuentra a continuación del episodio del centurión que escuchamos el domingo pasado y se asemeja mucho, desde luego, al de Elías que escuchamos en la primera lectura en relación a la viuda de Sarepta. En el pasaje del Evangelio de hoy podemos distinguir tres partes bien diferenciadas. La primera introduce y presenta a todos los personajes y circunstancias en que se desarrolla la acción. Se trata de un pequeño pueblito, Naim, lugar cercano a Nazaret. La escena la hemos escuchado, un cortejo fúnebre que sigue a una viuda que lleva a enterrar a su hijo único. Escena dramática, escena llena de dolor. Ahí se topa con Jesús, que viene acompañado de mucha gente, igual que aquella mujer, la viuda. En la segunda parte se halla el centro del relato. Jesús toma la iniciativa. El evangelista nos habla de los sentimientos de Jesús, que se compadece de aquella pobre mujer. Ante el sufrimiento humano, Jesús actúa movido por la misericordia y por la bondad. Por medio de su palabra, devuelve la vida a aquel hombre. Y nos dice el texto, se lo entregó a su madre. En la tercera parte encontramos la reacción de todos los que constataron este acontecimiento. El muerto que vuelve a la vida, la gente recobra el gozo, reconoce a Jesús como profeta, no como un curandero, y alaba a Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, esto es lo que continuamente podemos experimentar de nuestro Dios en medio de nosotros. Dios compasivo y misericordioso, a través de Santa María de Guadalupe, ha visitado a su pueblo. Estábamos muertos y la Virgen Santísima nos visitó y se quedó con nosotros para darnos nueva vida y darnos su amor. En la escena de Naim, la palabra de Jesús cambia las cosas. El joven vuelve a la vida, la madre recupera a su hijo, la gente se une en la alabanza. Aquí entre nosotros, María de Guadalupe puede cambiar nuestra vida. No tenemos idea de la inmensa cantidad
de prodigios y milagros que ella realiza aquí en medio de nosotros. O podemos decir, tenemos que decirlo mejor, que Dios realiza a través de ella. Hemos de escuchar su mensaje y el de Jesús. Esta palabra puede cambiar nuestra vida si la escuchamos y la meditamos con el corazón. Llama la atención aquella palabra que le dice la viuda de Sarepta al profeta Elías: ahora reconozco que eres hombre de Dios, después de haber dado vida a su hijo. ¿Cuántas veces, hermanos, damos muerte a los demás con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras malas acciones? Es importante comportarnos como hombres y mujeres de Dios, dando vida, alegrando el corazón de los demás. Eso es dar vida, dando esperanza, siendo misericordiosos, presentando una sonrisa, haciendo buenas obras, siendo amables. Que como hombres y mujeres de Dios nos comportemos y lo manifestemos así a los demás. Pidamos también ahora al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, que nos dé unos ojos y un corazón como el suyo, para también nosotros transformar con la fuerza de su palabra la vida de muchos hermanos nuestros que viven cerca de nosotros. Que cada uno se sienta bendecido por nuestra presencia junto a ellos. Que así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos ahora, hermanos, nuestra oración a Dios, Padre misericordioso, con aquella confianza filial que el Espíritu de Cristo ha infundido en nuestros corazones. Después de cada petición decimos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que sea siempre luz de esperanza para todos y de un modo especial para los que sufren, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, que al tomar sus decisiones sigan el ejemplo de Jesús y tengan presente las necesidades de los más desfavorecidos, oremos. Padre, escúchanos. Por los procesos electorales que hoy se llevan a cabo, que se desarrollen en paz y se respete la voluntad popular, oremos. Padre, escúchanos. Por los padres y madres que han perdido un hijo, que encuentren fortaleza en Dios y en los que los rodean, para que, superando el dolor, y puedan seguir adelante en la vida, oremos.
Padre, escúchanos. Por las viudas y viudos que tengan la atención que necesitan y puedan vivir su vida con paz y esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que sepamos crear a nuestro alrededor un ambiente de afecto y de confianza. Oremos. Padre, escucha. Por nuestros hermanos de la peregrinación Fraternidad Iberoamericana, oremos. Padre, escúchanos. Por el muy ilustre señor Pedro Rafael Tapia Rosete, canónigo de la Basílica, en la acción de gracias por su 40 aniversario de ordenación sacerdotal, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que iluminas el misterio del dolor y de la muerte con la esperanza que brilla en el rostro de Cristo, escucha nuestras oraciones y haz que en las pruebas de nuestro camino permanezcamos íntimamente unidos a la pasión de tu Hijo, para que en nosotros también se manifieste el poder de su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Invocando a tu nombre,
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Recuerda a tu hija Cristina Van Luit, a quien llamaste de este mundo a tu presencia hace un mes. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El Señor nos invita a que nos dirijamos a Dios como nuestro Padre, puesto que Él nos ha adoptado como hijos suyos. Dirijámonos pues al Señor con esta oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. La alcaldesa de Madrid, al pueblo guadalupano de México. Queridos amigos y amigas mexicanos, como alcaldesa de Madrid y además como copresidenta de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, representada en este acto por su director general, señor Antonio Zurita Contreras. Gracias. Quiero enviar un saludo cariñoso a la Fraternidad Iberoamericana, a la Asociación Nacional de Charros, Arturo Jiménez Mangas, al presidente de la Junta Española de Covadonga, señor David Sardina, a los diferentes centros españoles aquí establecidos y a todo el pueblo guadalupano de México. Este Ayuntamiento de Madrid desea continuar con tan importante y antigua tradición, que se lleva realizando a lo largo de 62 años y que han seguido mis anteriores predecesores, alcaldes y alcaldesas de la capital de España. Es por medio de la entrega de estas rosas que proceden de nuestra ciudad y que se representan en esta Basílica de la Virgen de Guadalupe, que queremos simbolizar los lazos amistosos, históricos, culturales y solidarios que nos unen desde siempre con el pueblo mexicano. Agradezco igualmente la contraparte que se viene realizando de entrega de las orquídeas mexicanas que se vienen ofreciendo desde la Ciudad de México para ser presentadas en la Basílica de la Virgen del Pilar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. En nombre del Ayuntamiento de Madrid y en el mío propio, os envío mis mejores deseos de éxito y felicidad a todos aquellos ciudadanos que vais a participar en los festejos de este 5 de junio. Un fuerte abrazo, Manuela Carmena Castrillo, alcaldesa de Madrid. Es todo, gracias. Agradecemos nuevamente este gesto a la señora alcaldesa de Madrid, que a través de sus representantes ofrecen a la Virgen de Guadalupe esta ofrenda, estas flores, signo de esa unión entre nuestros pueblos. Felicidades y muchas gracias. Gracias.
glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ahora sí, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Felicidades y gracias a todos, que pasen un buen domingo. Les recuerdo que el próximo domingo 12 hay el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Los esperamos a todos. Próximo domingo a las 7 de la noche, Rosario del Amor Guadalupano.